Hola familia, vamos a hablar ahora de la preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? La preeclampsia es una enfermedad muy grave, que le da a las mujeres en embarazo. Solo le da a las mujeres embarazadas, no le da ni a hombres y a mujeres que no estén en embarazo, no les da. Solo le da a las mujeres embarazadas. ¿Y en qué consiste? Básicamente consiste en el aumento de la presión arterial. Generalmente se presenta en el segundo y en el tercer trimestre. Pero el aumento de la presión arterial es solamente un síntoma, un signo que se ve clínicamente. ¿Por qué? Como decimos por ahí, porque la procesión va por dentro. Esa mujer que manifiesta esa hipertensión por dentro, en un órgano que se llama endotelio, está muy enferma. Y esa enfermedad se va a manifestar en muchos otros órganos. ¿Cuáles? Los riñones. Entonces la mujer empieza a orinar proteínas. ¿Cuál? El hígado. Entonces unas enzimas, unas hormonas del hígado se empiezan a aumentar y a comportarse como no deberían comportarse. Las plaquetas, que son las células encargadas de la coagulación, se empiezan a disminuir. En fin, comienzan a pasar un montón de cosas en el organismo de la mujer que hace que gravemente se enferme. Durante el embarazo, una de cada 10 mujeres puede sufrir de esta enfermedad que se llama preeclampsia, y desafortunadamente la preeclampsia puede causar la muerte de la mamá y la muerte del feto. ¿Hay forma de predecir la preeclampsia? Sí, afortunadamente hay forma o formas de nosotros anticiparnos y poder saber cuáles mujeres eventualmente pudieran tener preeclampsia. ¿Y cómo lo podemos saber? Tres cosas muy sencillas. La primera, preguntándole a la mujer ciertos antecedentes personales, si ha tenido hipertensión, si ha tenido preeclampsia en embarazos anteriores, si sufre de cierto tipo de enfermedades. La otra forma es haciendo unos examencitos en sangre, más o menos por allá en la semana 11 o 12, que con tu médico de cabecera ya lo puedes consultar. Y la otra forma es midiendo con estos aparatos de ultrasonido una cosa que se llama las arterias uterinas. También pesamos a la mamá, miramos origen étnico, le tomamos la presión arterial y juntamos toda esta información. Toda esta información que les acabo de mencionar la juntamos, la analizamos en unos programas especiales, y esos programas especiales nos van a decir si usted tiene o no tiene riesgo de sufrir esta enfermedad. En caso de que tenga riesgo de sufrir esta enfermedad, existe una alternativa terapéutica para tratar de disminuir la posibilidad de que usted le dé preeclampsia. Entonces la invitación es, en tu primer control prenatal, consúltele a tu médico el tamizaje de preeclampsia, que te lo podemos ofrecer y te lo podemos hacer, y en caso de que lo necesites te podemos dar una alternativa que te disminuya ese riesgo. Pero recuerden, es una enfermedad grave que causa una de las mayores morbimortalidades en la población embarazada.